Bueno, amigos, pues bienvenidos en este domingo, un domingo más donde vamos a hablar de un tema interesante que, por cierto, nunca se ha hablado aquí. Es cómo transformar o cómo puede transformar el arte y la creatividad. Y para ello vamos a hablar con María José Rosselló. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y aportar pues todo lo que pueda, mi granito de arena a esta comunidad. Como Muchas gracias. decía, Gracias por invitarme. encantado de que estés aquí, es tu casa. Para José, como decía hace unos segundos, aquí en 13 años han venido muchos terapeutas, maestros espirituales, chamanes, se ha hablado de todo, pero fíjate que nunca habíamos hablado del arte o de la creatividad como herramienta terapéutica. Y Sí. entonces, has venido tú, tenías que venir tú. He llegado. Oye, vamos a empezar por saber. ¿Cómo llega a ti esta terapia o cómo empiezas a trabajar contigo misma con el arte para, bueno, no sé si la palabra es sanar, transformar, mejorar, ya nos lo irás aclarando? ¿Cómo comienza esta aventura en tu vida, María José? Bueno, pues realmente yo me he dedicado al mundo del arte prácticamente toda mi vida, ¿no? Pero me dedicaba a él desde otro lugar. ¿No? Yo me dedicaba, pues era tasadora de arte, me dedicaba a la restauración del arte, he pintado, pero sí que es verdad que empezaron a ocurrir una serie de cosas en mi vida, ¿no? que hicieron que empezara a ver el arte de otra manera. Fue como algo muy progresivo realmente, ¿no? En mi vida de repente pues empezaron a pasar cosas, como digo, empecé a sentir una ansiedad muy fuerte, muy potente, y entonces empecé a buscar vías a través de las cuales yo pudiera liberar todo eso que sentía dentro de mí y que no veía la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, poco a poco me di cuenta de que el arte me ayudaba a eso, de que cuando yo pintaba, de alguna manera yo estaba liberando esa ansiedad, estaba liberando esas emociones negativas que tenía, estaba aquello que a lo mejor me costaba expresar con palabras, de repente yo lo podía expresar a través de la pintura, a través del dibujo, a través de un garabato. Y entonces, bueno, yo empecé y se me despertó en mí una lucecita y empecé a ahondar un poquito más en todo eso. Empecé a ahondar un poco más en el conocimiento del arte desde ese lugar, desde el lugar pues más terapéutico, más cercano al corazón, a la esencia, más, porque el arte está vivo al fin y al cabo, ¿no? Es algo que está vivo. En tu web prometes que con tu método se puede transformar el dolor o un problema en belleza. Fíjate qué cosa tan Sí, bonita. ¿Y eso cómo se sí. puede hacer? Dios mío, ¿cómo se puede hacer? Bueno, al final transformar el dolor en belleza no es otra cosa que sentir ese dolor, para poder liberarlo, y una vez liberado, llega la belleza, ¿no? Entonces, a través del arte yo ayudo a eso, y a través de la creatividad también. Pero sobre todo a través del arte, ayudo a que las personas puedan liberar todo ese dolor que sienten en un momento determinado de sus vidas, antes de que se convierta realmente en sufrimiento, ¿no? Porque el dolor es opcional, el sufrimiento es, o sea, al revés, y el dolor es muy necesario, pero el sufrimiento es opcional. Y a través del dolor podemos canalizar muchas emociones. Entonces, lo que hago es que a través de esas pinceladas, a través de la expresión, a través del fluir, muy importante, fluir con aquello que estás sintiendo, al final todo se transforma en esa belleza. Porque pasa por el corazón, permites pase por el corazón. Sabes que eso que estás diciendo tiene mucha verdad porque te tengo que contar algo personal. Sabes, mi hermana que ya falleció hace unos años por cáncer, cuando su hija, una de mis sobrinas, de pequeñita, murió de una forma terrible, explotó un colegio. Mi hermana no lo superó y estuvo en un psiquiátrico y no salía y no salía y no salía. Y de repente pusieron una terapeuta ahí en el psiquiátrico de Zamudio, aquí de Bilbao, que les empezó a enseñar a sacar su dolor, como dices tú, pintando y tal. Pues fíjate que mi hermana no solo mejoró y se curó, sino que cuando salió estudió
estudió y fue maestra hasta que murió, maestra de Bellas Artes y enseñó a mucha gente, ¿no? Entonces me ha recordado un poquito eso en el caso real de mi hermana. Oye, en tu web hablas de, digamos, dos métodos, bueno, realmente es uno, Atenea Business y Atenea Arts and Soul, arte y espíritu, ¿no? ¿Qué son estos métodos? ¿Cómo funcionan? Bueno, el primero que has nombrado, que es Art and Business, va más encaminado a mujeres emprendedoras, a empresarias, porque bueno, me enfoco más en mujeres, pero es verdad que cada vez están viniendo más hombres y yo encantada y feliz. Y al final el arte yo creo que es algo que es para todos, ¿no? Entonces, pues Art and Business va muy relacionado al emprendedor, a la empresaria, a personas que necesitan que en un momento determinado de sus vidas, pues de repente pues sienten que la creatividad pues se les ha cortado, que las ideas no les fluyen con naturalidad, que sienten bloqueos. Y bueno, yo las ayudo un poco a salir de ahí, a salir de su caja, porque muchas veces cuando estás ahí en un trabajo, en un emprendimiento, en tal, estás como obcecado en un tema y entonces no ves más allá. Entonces, lo que ayudo un poco es a salir de esa caja para poder abrir un abanico de posibilidades que a veces da un poco de miedito, ¿no? Porque es entrar un poco ahí en el vacío, en esa incertidumbre que a veces nos da un poco de miedo entrar ahí. Cuando salimos de nuestra caja, pero al final ahí es donde, como decía Chopra, ahí es donde está el campo de todas las probabilidades, ¿no? Ahí es donde realmente se crea todo. Y Art and Soul, pues va un poco más encaminado a personas que sienten un dolor determinado, que están pasando por un momento delicado en su vida, que, bueno, y que necesitan transformar ese dolor en belleza y expresar aquello que están sintiendo y no saben cómo, ¿no? De hecho, los psiquiatras expertos en temas judiciales, cuando un niño no habla, cuando un niño ha sido maltratado o abusado y no habla, le ponen a dibujar test proyectivo para que exprese lo que está viviendo el niño, ¿no? O sea, que sí que tienes razón en eso. ¿Sabes qué me pasa a mí? Cuando quiero escribir algún libro, me quedo en blanco. Tengo, bueno, ahí en mi escritorio, tengo siempre una libreta para apuntar ideas y tal. Y cuando me quedo bloqueado, empiezo a hacer círculos y cuadrados, y plum, y se me despeja. O sea, que algo hay ahí, ¿no? Conectado con el subconsciente y el bolígrafo. Exacto, eso es conectar con el subconsciente, es conectar. De hecho, bueno, yo me formé en neurofitness también y la verdad que es súper liberador, porque en el subconsciente tenemos que ir liberándolo para que puedan entrar nuevas ideas, el crear nuevas rutas neuronales, ¿no? Entonces, el garabato, como tú lo has nombrado, el garabato es maravilloso para eso. Además, maravilloso. A mí me libera hacer garabatos. Exacto, como un niño. Ahí, tal. Y muchas veces es curioso porque... A mí siempre me ha pasado que a lo mejor estaba en una reunión o estaba hablando por teléfono y estaba garabateando y yo creía que estaba faltando el respeto a la otra persona, pero realmente no es así. Realmente tú lo que estás es liberando tu mente para poder foco y atención en lo que está ocurriendo en ese momento, en lo que esa persona te está diciendo, ya sea por teléfono o en una reunión. Entonces es buenísimo, es muy bueno. Sabes que es como por una unos meditación. Años... Ajá. Sabes que por unos años trabajé como auxiliar de clínica en geriatría, en residencias de ancianos, y me pude dar cuenta que en los sitios, yo trabajé en varias residencias, en las residencias donde ponían un animador, que es una persona que va y hace cosas con ellos, en los que les incitaban a dibujar, a pintar, a hacer plastilina y esas cosas, esos abuelos que tenían en principio demencia o Alzheimer eran como más receptivos, ¿no? El sistema cognitivo estaba como más despierto. En cambio, los otros sitios que yo estuve que solo les sentaban allí, o sea, es como que se les muere el cerebro. Y en esas edades también es muy importante hacer cosas, ¿verdad? En la tercera edad, quiero decir, María José. Muy importante. Muy importante. Es que no sé por qué cuando se cumple una determinada edad y más ya cuando estás en una residencia, parece que ya no estás capacitado para nada más, pero no, realmente es todo lo contrario. Puedes seguir activando ese cerebro, porque además si es que se pueden ir generando neuronas hasta los 105 años. Entonces tú puedes ir activando, pero claro, lo tienes que activar. A ese cerebro, lo tienes que estimular y a través del arte se estimula.
A través de los jarabes, y al final, a través de muchísimas técnicas, pero a través del arte se estimula, porque trabajas con muchas partes del cerebro. Y no solo eso, sino que empiezas a trabajar con el hemisferio derecho y lo vas equilibrando con el izquierdo, lo que es buenísimo. Además, también podríamos meter en ese tema que estamos hablando la cromoterapia, porque cuando se utiliza, por ejemplo, para pintar, ¿no? Los colores, también se ha demostrado que estimulan, ¿no? Ciertas partes del cerebro, ¿no? También es Sí. importante el color a la hora de hacer cosas, ¿no, Sí, María José? el color es muy importante y no solo eso, sino que también dependiendo del color que elijan las personas, están estimulando una parte del cerebro u otra, se ve si están en un momento en el que necesitan calma o necesitan entrar en acción, se ve a través del color, se ven muchas cosas, se ven muchas cosas. Una persona que esté pasando, vamos a decir, un estado de duelo, sea por la muerte de un ser querido o por el motivo que sea, ¿cómo puedes ayudarle tú, tu método? ¿Cómo puede ayudarle la creatividad, el arte? Una persona, sabes, que está apagada por completo porque no supera una situación, una muerte quizás, ¿cómo le puede ayudar, María José? Pues mira, te es algo muy bonita, esa pregunta es muy bonita, porque es verdad que muchas veces cuando estamos en estado de duelo, sea por lo que sea, al final entramos como en un espacio de soledad, ¿no? Entonces, el arte acompaña mucho y hay muchas técnicas que ayudan. Entonces, a mí el arte, por ejemplo, en lo que es ayudar a que la persona fluya, a que salga de ahí, de ese espacio de soledad. Sobre todo me gusta hacerlo en grupo, de manera que se sientan acompañadas, ¿no? El hacerlo en grupo, que se sientan acompañadas de esas personas que no están solas, de que puedan fluir, ¿no? Saliéndose un poquito de lo establecido y que puedan expresar esos sentimientos, que lo puedan hacer a través de la pintura, a través de la escritura, mezclando las dos cosas, que puedan expresar eso que están sintiendo, porque muchas veces no saben cómo hacerlo. No sé qué opinas, hay una técnica que, bueno, yo la he practicado e impartido en cursos, que la practican desde hace muchos años los monjes tibetanos, que son los mandalas, el dibujo de mandalas, ¿no? El dibujar, pintar, también eso es algo muy, muy estimulante, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? Claro, yo es que uno, la meditación, yo siempre, antes de empezar a pintar, siempre hago una pequeña meditación para entrar ahí, para entrar para conectar, para estar en el momento presente, y a partir de ahí ya empezamos a hacer los ejercicios. Los mandalas es una técnica meditativa, al fin y al cabo. Entonces, al estar haciendo un ejercicio repetitivo, tú no estás pensando en eso que te está atormentando, sino que estás viviendo en el momento presente, empiezas a vivir en ese momento presente y a aprender a vivir ahí. Entonces ayuda mucho. Puede María José, que alguien que nos esté escuchando diga, todo esto que está diciendo María José está muy bien, pero es que yo soy muy malo para pintar, dibujo y pinto muy mal. Aquí no estamos hablando de ser artistas, ¿no? Sino estamos hablando de otro tema, de utilizar el arte, la creatividad, pintes bien o mal para entrar dentro de ti, para sanar, ¿no, María José? Eso me lo preguntan muchísimo. Digo, ahora dentro de nada imparto un taller también y me dicen, si es que yo no sé pintar, si es que yo no soy creativo. Si es que, bueno, primero, creativos somos todos. Todos. La creatividad no es solo pintar, la creatividad está en todo, absolutamente todo lo que hacemos y es una herramienta que traemos de base, simplemente por formar parte de la naturaleza. Ya está, la naturaleza es pura creatividad. Y luego, al revés, cuando yo prefiero que vengan de alguna manera vírgenes, puros en ese sentido, sin ninguna técnica que les pueda condicionar, sino simplemente que se dejen llevar. Y de ahí salen cosas maravillosas, salen cosas muy, muy bonitas y las personas se sorprenden mucho de todo lo que tienen dentro y no sabían que tenían, ¿no? Entonces, ese es el tabú que tenemos, yo no sé pintar, entonces yo lo primero que digo es, aquí no hay nada ni bueno ni malo, todo está bien, todo lo que fluye, todo lo que salga. En el momento que tú quieras expresarlo, es lo que tenía que expresarse en ese momento y a dejarse llevar. Y a partir de ahí, como que se que caen todos los muros, todas las y se dejan, como que se relajan, ¿no? Se relajan y dicen, bueno, venga, va, a partir de aquí que salga lo que salga, ¿no?
¿Hay alguna herramienta concreta para cada casa concreto? Quiero decir, ¿es mejor pintar que hacer escultura? ¿O da lo mismo si por el medio que sea te sientes bien? No sé si me has entendido la pregunta. ¿Es Sí, te mejor entendí. algo que otra cosa? Pues depende de para qué, depende de para qué. Pero yo siempre digo que, bueno, yo siempre doy como, pongo como un bufé libre, por decirlo de alguna manera, para que cada persona se pueda expresar como quiera, ¿no? Si quiere con lápiz, o si quiere con barro, o si quiere con. Da igual, pero depende de para qué. El barro, por ejemplo, y la plastilina te ayuda muchísimo a la motricidad, te ayuda muchísimo a equilibrar hemisferio. Entonces es muy bueno, ¿no? Porque estás utilizando las dos manos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de expresión artística. Pero luego, bueno, la pintura te aporta otras cosas, pero a mí siempre me gusta que las personas primero digan, vale, este es el color que yo quiero, porque ya eso me da mucha información. ¿Qué color está cogiendo y qué tipo de técnica es la que está cogiendo en ese momento? Eso me da ¿Está mucha hablando ya de información. cómo se siente la persona o...? Claro, ya me está diciendo cómo se siente la persona, qué parte de su cerebro es la que está hablando en ese momento, qué es lo que puede necesitar y a partir de ahí pues empezamos a Vivimos, trabajar. María José, en un mundo que estamos pegados a este cacharro. Sí. Los niños desde pequeños, antes cuando yo era pequeño, yo voy a hacer 60 años, yo recuerdo esos, no sé si los hay todavía, unos libritos que había para niños para colorear, ¿no? Estos Sí. libritos. Hoy los Sí. niños ya no tienen libritos para colorear, están pegados a la tecnología. Digo que no con esto critico la tecnología, que también tiene su parte buena, pero Claro, que la sería tiene. bueno volver a estimular o hacer en los colegios y en las casas que los niños trabajen más con el color, con la pintura, con la plastilina y así, ¿no? María José. Sí. Eso es maravilloso y no solo eso, estimularlo muchísimo, porque yo, mira, yo creo que eso lo decía Einstein. Bueno, y Picasso también, ¿no? Que dejas de ser niño cuando dejas de pintar, ¿no? El adulto tiene que mantener a ese niño interior, lo tiene que mantener vivo. Y pintar es una de las formas para que eso ocurra. Entonces, cuando nosotros dejamos de pintar o dejamos de crear, colapsamos nuestra creatividad, luego nos lo llevamos a nuestra vida adulta. Y perdemos mucho ahí. Porque perdemos curiosidad, perdemos imaginación, perdemos esa capacidad para ser espontáneos, para jugar, ¿no? Entonces es muy importante que todo eso se fomente en la infancia. Pero seguir manteniéndolo en la vida adulta. Pero es muy importante fomentarlo en la infancia, porque siempre yo veo que en los colegios lo que es el arte y todo lo que tiene que ver con la creatividad es como de segunda clase. Eso es. Ahora sí. Es de segunda clase. No, Efectivamente. no, sacas buena nota en matemáticas. Bueno, sacan arte, no pasa nada, pero es que es tan importante. Se están trabajando se trabaja tanto, tanto, tanto a través de la plasticidad y a través de la expresión artística. Tantas capacidades que después te van a ayudar en tu vida adulta, en tu trabajo, en aquello a lo que tú en tus relaciones, en tantas cosas. Y empiezas además a expresar ya desde pequeñito, con lo cual ya tienes una herramienta que te puedes llevar. Antes mencioné el caso de mi hermana, ¿no? Pero es que Sí. también podemos mencionar, yo leí la historia de Van Gogh, el pintor Van Gogh, que realmente era un enfermo mental que tenía esquizofrenia, y resulta que el psiquiatra, años después que murió, hizo unos informes donde decía que cuando ya no tenía crisis o mejoraban las crisis de Van Gogh, era cuando pintaba. Claro, era Cuando cuando pintaba, pintaba. cuando dejaba de pintar, se le iba la cabeza, ¿no? Se escapaba Exacto. por ahí y tal, ¿no? Entonces ahí la importancia también para el equilibrio mental. Antes has nombrado a Picasso. Yo tenía preparada aquí una frase de Picasso. ¿Ah, sí? Picasso dijo: el arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. ¿Qué te Eso parece es. esta frase? Me parece maravillosa. Me parece muy bonita Fíjate porque que limpia realmente del polvo del alma. sí, es así. Es así. ¿Cómo podíamos, María José, resumir, por decirlo así, cómo tu método o el arte y tu método pueden ayudar a las personas que nos están escuchando o viendo a, no sé cuál es la palabra, si mejorar su vida, sanarla, transformarla, no sé cuál es la palabra, tú la dirás. A mí me gusta empezar por mejorarla para después Mejorarla. mejorarla para después poder transformarla. Sí.
mejorarla para después poder transformarla. Una persona que va a uno de tus cursos o talleres, no sé cómo lo llamas, ¿qué se va a encontrar? Porque habrá muchos que les pique la curiosidad cuando vean esta entrevista, ¿no? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué les vas a dar clases de pintura? ¿Qué se van a encontrar en tus talleres? Es curioso porque no les voy a dar clase de pintura y se sorprende mucho cuando vienen. Vienen con mucha curiosidad, pero sobre todo vienen con una expectativa, ¿no? Que luego no es, pero es mucho mejor que aquello que ellos pensaban que iba a ser. Porque no, yo no enseño a pintar, yo enseño a fluir ahí, a fluir a través la pintura. Enseño a salir de lo establecido, a salir de nuestras cajas mentales, a estimular esa creatividad para poder crear también, para poder ir creando también nuevas rutas neuronales, para poder liberar, para poder expresar lo que sentimos. Y es muy bonito. Y es muy bonito sobre todo cuando me dicen, es que yo no soy creativo. Y cuando salen de allí dicen, madre mía, pensaba que no. Y de repente todo lo que ha salido de mí, digo, fíjate, en el momento que te dejas ser. Sobre todo me ha sorprendido porque siempre que se habla de terapias uno piensa en individual, ¿no? Alguien que va a una consulta, se sienta delante de un terapeuta, pero cuando me mira en tu web me ha sorprendido lo de grupal, ¿no? Para empresas, me imagino. ¿Para qué Sí, utilizas también. en grupos para empresas sueles utilizar? Sí, para empresas, pero sobre todo a mí yo hago talleres presenciales. Yo hago talleres presenciales, sí. Y es muy bonito también cómo se crean sinergias, ¿no? ¿Tus talleres son cortos, largos o depende de la persona o cómo es la duración de tus talleres? Bueno, los talleres que hago presenciales duran alrededor de 3 horas, que luego a veces se alarga un poquito más, pero son alrededor de 3 horas. Pero bueno, lo que hago, las mentorías que hago, que también las hago a nivel individual, pues esas ya duran un poquito más, dependiendo, lógicamente, dependiendo de las personas. O sea, puede ser de Y 5 semanas, puede ser de 10. Yo soy muy curioso, soy una persona muy curiosa. Eso es bueno, eso es que tienes el niño ahí. Sí, Eso es sí, sí. Mi maravilloso. mujer me lo dice, eres como un niño. Y yo le digo Sí, siempre, eso es maravilloso. que Eso hay sea que siempre como un mantenerlo. niño. Hay que No, mantenerlo. se me surge la curiosidad de que, claro, como tú trabajas con esto, que igual cuando vas a, no sé, a un museo a ver pinturas de alguien, quizás estás no solo viendo la pintura, sino el estado de ánimo de la persona que lo pintó en ese momento, me imagino, ¿no? Debe ser Sí, maravilloso. Mira, eso aquí es estaba maravilloso. pasando una depresión, aquí estaba, ¿no? Es que son maravillosas, además, eso es uno de mis cometidos, el que realmente las personas empiecen a ver el arte de una manera diferente, que no se vayan fríos de un museo ni fríos de una galería. Y eso, en el momento que empiezas a ver el arte desde ahí, que no te quedas solo con la cartela o con los colores que está pintado, sino que ves más allá, ves desde la emoción, te llevas mucho. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Museo del Prado con la excursión del colegio a Madrid. Hubo varios cuadros que me transmitieron emoción, pero hubo uno que me dejó perturbado. El título es un señor comiéndose a alguien, Júpiter comiéndose a su hijo, algo así. Saturno devorando a su hijo, Eso, y Saturno ese devorando a cuadro, o su hijo. sea. ¿Cómo un cuadro puede transmitir tanta emoción? Pues sí, pues sí. Bueno, María José, estoy contento y feliz de anunciar que vas a estar en la novena edición de Ufology World Congress del 2024. Sí, así es. Vas a dar un taller donde me imagino que vas a profundizar de todo lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Sí, voy a profundizar. Háblanos de esto. Sí, voy a estar pues alrededor de 1 hora, hora y 20 minutos, el sábado día 15, la hora está todavía por determinar, pero sí, va a ser un taller teórico práctico, pero más práctico que teórico, porque a mí me gusta que las personas experimenten realmente para que realmente, bueno, que se aprende a través de la experiencia. Y va a ser muy bonito, porque voy a hacer algunas dinámicas muy... Muy, muy chulas, muy Pues interesantes para animar desde estimular la aquí a creatividad. todos los que nos ven a que Sí. puedan acudir a verte. Bueno, los que quieran saber más de ti, M. José Rosselló con dos S.com, ¿verdad? Sí, Tu web. Y en tus así redes es. sociales, ¿dónde te pueden seguir, María José? Mis redes sociales me pueden seguir en Instagram, que estoy como M. José Rosselló.
Creo, sí, creo que sí, que estoy con José Rosselló. Sí, no, que busquen, que Pues busquen. si Utilicen su busquen, creatividad para buscarte. eso es. Y luego tengo otro canal que es Arte para el Arma, que bueno, que ahí voy colgando también obra mía, bastante obra mía. Pero bueno, otra Bueno. cosa que hago es canalizar a través de la pintura. Muy interesante. Mira, esa parte no la habíamos tocado. Cuando Sí. dices canalizar, ¿dices conectar con qué? ¿Con otros seres y transmitir lo que ellos te dicen? Eso es. Entonces, normalmente pinto así. Me suelo poner música de mantra, una música así, y sí, conecto con algo superior, conecto con Dios, y bueno, lo que me van transmitiendo, eso es lo que voy Otra pintando. duda que tengo, tú pintas, haces cuadros, Pinto. porque he visto Sí. en tu web Sí. varios cuadros. Bueno, de hecho creo que Sí. tienes ahí detrás uno, ¿no? Sí. Que estoy viendo. Una pregunta, ¿sueles hacer exposiciones? Hago exposiciones, sí. De Ajá. hecho, la próxima será el 6 de junio aquí en Madrid. 6 de junio. Y el 6 de junio en ¿En qué Madrid. lugar de Madrid? Pues en un sitio que se llama El Sitio S. El sitio ese, con El ese. Sitio S, sí. Ajá. Sí. Qué curioso. Y también he visto que al que le interese o le gusta alguna de tus obras, la puede adquirir, ¿verdad? También, Muy también, interesante. así es. Oye, María José, no me gustaría que te fueras sin antes, ahora sí dicen tips, consejos, que lanzaras un tip, un consejo para que estimular a la gente que nos está escuchando y viendo a que puedan comenzar a buscar, a rascar en la creatividad para mejorar. Un consejo, ¿cómo empezar? ¿Qué hacer? Yo empezaría con el garabato. Ah, Fíjate. Yo empezaría con el lo garabato. recomiendo 1000 por 1000. Sí, yo empezaría por ahí. Porque es Ajá. algo muy sencillo que lo puedes hacer en cualquier lugar y no es Y tener además a una mí cuando libreta. estoy tenso me relaja, me... Exacto, Fíjate exacto. Sí. Entonces yo empezaría por ahí. Porque que tener parece una una libreta. tontería hacer un garabato, ¿eh? Sí, pero es magia pura. Es magia pura. Y pues empezaría por ahí. Una libreta. Si la libreta tiene el papel en blanco, mucho mejor, porque, bueno, porque no interfiere a nivel cerebral, sino que es algo como mucha más claridad. Y ahí empezar, tenerlo cerquita y empezar, o si no, en cualquier papel, empezar por ahí. Yo empezaría por el garabato. Qué Algo bueno. sencillo que puedes hacerlo con un lápiz, con un bolígrafo, con un rotulador, con lo que tengas a mano. Y sobre todo, María José, que se quiten de la cabeza esa frase lapidaria, es que yo no sé pintar, es que yo no sirvo para el arte. No, Exacto. quitarse eso. Exacto. Quitar juicios es muy importante en esto. Eso es. Quitar los juicios Muy bien. y lanzarse como un niño, lanzarse. Pues te voy a decir una cosa. Yo durante un tiempo, ahora ya no porque hago tantas cosas, pero un tiempo he pintado al óleo, tengo cuadros por ahí míos. Qué Y te voy bien. a decir, es en los momentos de más paz y calma que yo recuerdo en mi vida, en momentos que yo pasé, bueno, que estaba pasando duelos y pinté. Igual que mi hermana, pues echo un poco en falta eso, pero ¿sabes qué pasa? Que yo cuando hago un cuadro soy muy, perdona la expresión, puñetero, me gusta Ya. dejarlo perfecto y entonces me estresa. Y ahora no es el Ya. momento, pero sí tengo ganas de volver a pintar otra vez. Sí, me estás animando con lo que te he escuchado. Sí, pues me alegro que te anime y deja que el cuadro fluya Que solo. fluya lo que sea y no que salga lo que sea. Sí, que salga lo Además, que tengo un sea. maletín con óleos que me regaló mi esposa bonito y está ahí muriéndose de Pues asco. a por ello, te animo a que comiences otra vez. Pues lo haré, lo haré. Te seguiré tu consejo. Bueno, María José, quiero decirte una cosa. He estado muy cómodo contigo, me gusta conocerte. Gracias. Y habrá gente que diga, ay, pero es que esto es muy corto, yo quiero saber más. Pues si quieres saber más, a su web o a su taller que hará en Así es. Barcelona el día 15, creo que me has dicho, ¿no? El día 15, sábado de junio, Muy bien, y para la ser. hora es lo que está por determinar. Pero Muy que no me bien. lo han dicho todavía, pero bueno, Bueno, pero ahí como estamos. este canal patrocina y promociona Ufology por quinto año, pues Qué estar bien. atentos porque yo iré también poniendo cositas de vosotros por ahí. María José, muchísimas gracias Muchísimas por gracias. tu tiempo y ha sido un Gracias a placer ti. conocerte. Estaremos más en Igualmente. contacto, más Venga, veces. a por ello. Un Claro que abrazo, sí, gracias. a pintar, Sí, ya sí, me sí, contarás. sí. Pintaré, Gracias. pintaré. Igual. Gracias, pues, gracias. Prepárate para la experiencia más increíble en el mundo de la ufología.
El Congreso Mundial de Ufología vuelve a Barcelona y esta vez es más emocionante que nunca. Y estamos emocionados de anunciar que nuestro canal de YouTube ha sido seleccionado como patrocinador oficial. Nos enorgullece presentarte a los 6 talleristas que estarán presentes en este evento épico y que serán entrevistados por el maestro Alberto Lajas. Ufology World Congress 2024, el evento más esperado del año, ya está aquí. Adiós, chao.